Hola a todos, bienvenidos un día más a Aula Ginecología Students. Hoy vamos a corregir las preguntas relacionadas con la segunda mitad del embarazo, con el tema de segunda mitad del embarazo, ¿vale? Sí que es verdad que es un tema muy extenso, pero que se ha preguntado relativamente bastante. Ha habido 8 preguntas relacionadas con este tema. De lo que más se ha preguntado ha sido de TORCH, de preeclampsia y de PGIC, pequeño parada gestacional y crecimiento intrauterino restringido, como ya sabéis. Nos preguntan ahora por una mujer de 29 años, gestante de 36 más 5 semanas y que tiene una restricción de crecimiento con un percentil 6 y un índice de pulsatilidad Doppler de la arteria umbilical por encima del percentil 95. Es decir, es un CID ya porque tiene un percentil menor de 10, pero un Doppler alterado. Será un CID tipo 1. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en un CIR tipo 1? Pues inducir el parto a partir de la semana 37 de gestación, como ya sabéis. Por lo tanto, respuesta 4, correcta. No es necesario que realicemos una cesárea. Hacer una cesárea solo es necesario a partir del CIR tipo 2. CIR tipo 2, 3 y 4, sí que está recomendado hacer una cesárea. Pero en CIR tipo 1 se puede inducir un parto vaginal. No podemos esperar, lógicamente, la semana 40, ni tampoco esperar al inicio espontáneo del parto. Por tanto, respuesta 4, correcta. Bien, ¿cuál es el mejor marcador ecográfico en el cribado de la preeclampsia? Pues el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Esta es una pregunta que tenéis que saber, ¿vale? El índice de pulsatilidad de las arterias uterinas se utiliza junto con algunas variables de la madre, algunos factores de riesgo de preeclampsia, para calcular el riesgo de preeclampsia a lo largo del embarazo, ¿vale? Índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Bien, nos preguntan ahora por una paciente que tiene un síndrome de HELLP. Recordad que el síndrome de HELLP incluye hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, elevated liver, y low platelets, plaquetas bajas, ¿vale? Están hablando del síndrome de HELLP y el tratamiento del síndrome de HELLP es la finalización del embarazo lo antes posible. Además, nos dicen que tiene hipertensión, aunque no siempre aparece en el síndrome de HELLP, y que tiene esquistocitos en sangre periférica. Es decir, se está produciendo una hemólisis, ¿vale? Además, es un feto que es percentil 1 y tiene ausencia de flujo telediastólico. Todo va mal en este feto. Así que lo que tendremos que hacer es la finalización inmediata de la gestación. Probablemente por cesárea, por lo mal que está. Pero bueno, si tiene un tacto vaginal muy favorable, se podría plantear un parto vaginal. Pero vamos, semana 34 y tan mal como está este embarazo, seguramente mediante cesárea. Muy bien. ¿Que no es cierto sobre la toxoplasmosis? Bueno, no es cierto que la transmisión vertical disminuya con la edad gestacional. Según van pasando los meses, el riesgo de transmisión vertical aumenta. Sin embargo, porque es más permeable la placenta, sin embargo, es verdad que a partir de la semana 20 el riesgo de consecuencias sobre el feto es muy bajo. Es decir, cuanto más van pasando los meses, el riesgo de transmisión es mayor, pero el riesgo de consecuencias para el feto es menor, ¿vale? Por tanto, respuesta 1, incorrecta. Es más probable que se infecte el feto en las últimas etapas del embarazo. ¿Y qué no es cierto sobre la varicela? Pues no es cierto que las gestantes sin inmunidad puedan vacunarse durante la gestación. De hecho, es una de las vacunas que están contraindicadas durante el embarazo, pues porque es de virus vivos atenuados. Recordad, el sarampión, la rubeola, la parotiditis, la varicela, son todos virus vivos atenuados y que por lo tanto no se pueden utilizar durante la gestación, ¿vale? Respuesta 4, incorrecta. ¿Y qué no es cierto sobre el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, el VIH? Bueno, pues no es cierto que la cesárea programada no reduzca la tasa de transmisión vertical. Sí que lo reduce. De hecho, si la carga viral es negativa, se puede intentar un parto por vía vaginal, pero si hay carga viral positiva, si hay alta carga viral, el riesgo de transmisión durante el parto es mayor que en un parto por vía vaginal y, por tanto, está indicado que realicemos una cesárea. ¿Vale? Respuesta 1, incorrecta. Bien, nos preguntan por una gestante de 32 años que tiene un antecedente de preeclampsia y que la biometría fetal está alterada, hay un desfase de menos 3 semanas, es decir, el feto es más pequeño, mucho más pequeño de lo que cabría esperar por la edad gestacional. ¿Qué tendremos que hacer en siguiente lugar? Bueno, pues ya sabemos que es pequeño para la edad gestacional, es un CIR o un PEG. Lo siguiente que tenemos que hacer es una flujometría doble, tanto fetal como placentaria, o lo que llamamos fetoplacentaria, para ver si hay alteraciones en el Doppler que justifiquen tomar actuación, es decir, vamos a clasificar
a este feto en PEG, CIRTIPO 1, CIRTIPO 2, CIRTIPO 3 o CIRTIPO 4 para decidir qué es lo que tendremos que hacer, ¿vale? Así que lo siguiente que tendremos que hacer será una flujometría Doppler fetoplacentaria. Respuesta 2, correcta. Bien, y por último, ¿cuándo no está indicada la profilaxis antibiótica para prevenir la infección neonatal del estreptococo del grupo B, del estreptococo a la que? Bueno, pues una embarazada con screen positivo, sí. Una embarazada que tenga un antecedente de infección por estreptococo del grupo B, también. Una embarazada que tenga un cultivo desconocido, pero que tenga un parto prematuro, también. En partos prematuros, aunque sea desconocido, tenemos que hacerlo. Y cuando no hay que hacerlo es cuando sea una cesárea, porque la transmisión es a través del parto por vía vaginal, del canal del parto. Si es una cesárea, en principio, incluso aunque sea una paciente portadora, no hará falta hacer profilaxis de estreptococo del grupo B. Por lo tanto, respuesta 4, correcta. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos vídeos de Aula Ginecología Students. Hasta la próxima. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students, te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo, además, es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students, sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a hojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecologia.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficiente. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar dos lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, tres lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas, puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes.